Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. El Santo Padre inicia ahora la audiencia general con el saludo litúrgico. la su palabra y en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. La Pache, sea con vos. Feliz miércoles, amigos oyentes. Hoy, 30 de agosto, estamos conectados en directo con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, donde está dando inicio la audiencia general del Papa Francisco rezar y servir con alegría a Catalina Tecahuita, la primera santa nativa de Norteamérica. Así se titula esta decimonovena catequesis que hoy nos ofrecerá el Santo Padre en el ámbito de su serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Como introducción a esta catequesis se leerá en ocho idiomas y de hecho ya se está procediendo en italiano un párrafo del Nuevo Testamento, concretamente de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo quinto versículos 15 al 18, en el que leemos, nadie devuelva mal por mal a nadie, sino busquen siempre el bien entre ustedes y con todos. Estén siempre alegres, recen sin cesar, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Aprovechamos estos instantes para saludar a quienes están conectados con nosotros en esta transmisión extraordinaria a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo, saludamos a las emisoras que hoy se han conectado con nosotros. Se trata de Esnel, Sembrador, Radio y Televisión. WTN, Setel Montevideo de Alicante, España. Radio y TV Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay. Radio La Voz de María de Ecuador. Radio Magna de Chubut, en Argentina. Radio María en la República Dominicana. Radio María también en El Salvador. Radio San Camilo en Perú, Soy Radio está aquí de Bogotá, Colombia. Radio ACD de México. Radio Regina Cheli de la Diócesis de Los Ángeles en Chile. Radio Vicentina también de Chile. Radio Inmaculada de Galveston en los Estados Unidos de América. Así como Radio Paz de Miami, Florida. Radio Misión Católica de Sabaná en Georgia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Procuren que nadie devuelva mal por mal. Por el contrario, esfuércense por hacer siempre el bien entre ustedes y con todo el mundo. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús palabra de Dios. Acabamos de escuchar la lectura de este párrafo tomado de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses como introducción a la catequesis que ofrecerá hoy el Papa Francisco y nosotros continuamos saludando a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata también de Catholic Faith Network de Nueva York, Estados Unidos. Santa Teresita Radio, también de los Estados Unidos de América, así como Radio Vida en Abundancia, de Washington. En esta decimonovena catequesis, el Papa Francisco hablará de Santa Catalina Tehuaquita, la primera santa nativa de Norteamérica en el ámbito de lo que nos está enseñando a lo largo de estos últimos meses sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente y tras la catequesis de la semana pasada en que se refirió a San Juan Diego y a la Virgen de Guadalupe. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Baczcie, aby nikt nie odpłacał złem za zło, lecz zawsze... Tal, como el mismo Santo Padre lo destacó a la hora del Angelus Dominical, mañana comenzará su viaje apostólico de cuatro días a Mongolia. Y Radio Vaticano y Vatican News transmitirán en directo todas las ceremonias del pontífice. También se publicó el calendario de las ceremonias litúrgicas pontificias para los próximos dos meses septiembre y octubre que pueden encontrar en nuestra página web y de la que también nosotros les daremos información. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ahora... Catequesis, el tema del celo apostólico. Continuando nuestra catequesis sobre el tema del celo apostólico y la pasión por el anuncio del Evangelio, hoy vemos a Santa Catalina Tega. Tecahuita, la primera mujer nativa de Norteamérica que fue canonizada. Nacida hacia el año 1656 en un pueblo del norte del estado de Nueva York, era hija de un jefe mohau no bautizado y de una madre algonquina cristiana que enseñó a Catalina a rezar y a cantar himnos a Dios. Muchos de nosotros también fuimos presentados al Señor por primera vez en el ámbito familiar, sobre todo por nuestras madres y abuelas. La evangelización comienza a menudo así, con gestos sencillos, pequeños, como los padres que ayudan a sus hijos. También en dialecto de las mamás, de las abuelas. La evangelización a menudo comienza así, con gestos sencillos, pequeños, como los padres que ayudan a sus hijos a aprender a hablar con Dios en la oración y les hablan a ellos de su amor grande y misericordioso. La base de la fe de Catalina y a menudo también para nosotros se pusieron de este modo. El dialecto de la fe enseñado por las madres. Cuando Catalina tenía cuatro años, una grave epidemia de viruela azotó a su pueblo. Tanto sus padres como su hermano menor murieron. Y la misma Catalina quedó con cicatrices, con cicatrices en su rostro y problemas de visión. A partir de ese momento Catalina tuvo que enfrentarse a muchas dificultades, ciertamente las físicas, debido a los efectos de la viruela. Pero también las incomprensiones, las persecuciones e incluso las amenazas de muerte que sufrió tras su bautismo el domingo de Pascua de 1676. Todo esto hizo que Catalina sintiera un gran amor por la cruz, signo definitivo del amor de Cristo que se entregó hasta el final por nosotros. En efecto, el testimonio del Evangelio no consiste solo en lo que es agradable. También debemos saber llevar nuestras cruces cotidianas con paciencia, con confianza y esperanza. La paciencia es una gran virtud cristiana. Quien no tiene paciencia no es un buen cristiano. La paciencia es tolerar. Tolerar a los demás que a veces te ponen en dificultades. La vida de Catalina Tecahuita nos muestra que todo desafío puede superarse si abrimos nuestro corazón a Jesús, que nos concede la gracia necesaria para continuar por el camino de la vida cristiana, con fidelidad y perseverancia. Tras ser bautizada, Catalina tuvo que refugiarse entre los Mohawks. En la misión jesuita cercana a la ciudad de Montreal, allí asistía a misa todas las mañanas, dedicaba tiempo a la adoración ante el Santísimo Sacramento, rezaba el rosario y llevaba una vida de penitencia. Estas prácticas espirituales suyas impresionaban a todos en la misión. Reconocían en Catalina una santidad que atraía porque nacía de su profundo amor a Dios. Dios nos llama por atracción. Ella tenía esa atracción porque Dios atrae. Al mismo tiempo, enseñaba a rezar a los niños de la misión y mediante el cumplimiento constante de sus responsabilidades, incluido el cuidado de los enfermos y de los ancianos, ofreció un ejemplo de servicio humilde y amoroso a Dios y al prójimo. Siempre la fe se expresa en el servicio. La fe no es para maquillarse a sí mismos, es para servir. Aunque la animaron a casarse, Catalina en cambio quería dedicar su vida por completo a Cristo. Imposibilitada de entrar en la vida consagrada, hizo voto de virginidad perpetua el 25 de marzo de 1679, solemnidad de la Anunciación. La entrega total al Señor. Ciertamente todos están llamados. Sin embargo, cada cristiano está llamado a comprometerse diariamente con corazón indiviso. En la vocación y en la misión que Dios le ha confiado, sirviéndolo a él y al prójimo con espíritu de caridad. Queridos hermanos y hermanas, la vida de Catalina es un testimonio más de que el celo apostólico implica tanto una unión vital con Jesús, alimentada por la oración y por los sacramentos, y el deseo de difundir la belleza del mensaje cristiano a través de la fidelidad a la propia vocación particular. Las últimas palabras de Catalina son hermosas. Jesús te amo, dijo. Por tanto, también nosotros, tomando fuerza del Señor, como hizo Santa Catalina Tecahuita, aprendamos a realizar acciones ordinarias de modo extraordinario y así crecer cada día en la fe y en la caridad. En el testimonio fervoroso de Cristo, no nos olvidemos que cada uno de nosotros está llamado. Cada uno de nosotros recibe esta llamada. Vayamos adelante por este camino. El Señor no nos faltará. Gracias. los fieles que siguen esta catequesis. Dice la lectora en francés, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles de lengua francesa les dice que al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción, como los rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrece a los fieles un resumen de la catequesis que el Papa Francisco acaba de pronunciar. En efecto, el Papa dijo, queridos hermanos y hermanas, hoy continuamos nuestra catequesis sobre el celo y la pasión apostólica a través de la figura de Santa Catalina Tecahuita, la primera santa indígena de Norteamérica. En el siglo XVII, solo su madre, que era de una tribu diferente a la de su padre, estaba bautizada. Y fue ella quien enseñó a Catalina a rezar y a cantar a Dios. Pero una epidemia de viruela la dejó huérfana y ella misma quedó con marcas en su rostro y la vista fue muy dañada para el resto de su vida. Después de su bautismo a la edad de 20 años, el compromiso de Catalina con la misión de los padres jesuitas entre los niños enfermos y ancianos, así como con su humilde manera de servir, rezar y llevar su cruz, edificó a todos y mostró claramente un gran celo apostólico. Su deseo de entregarse totalmente a Dios la llevó a hacer el voto de virginidad a los 23 años, un año antes de su muerte temprana. La vida de Catalina que Catehuita revela la alegría silenciosa y la libertad de una vida abierta al Señor y a los demás en una vida cotidiana de entrega. E ora il Papa saludarà in italiano a los fieles lingua francese. I pellegrini di lingua francese, in particolare le suore della presentazione di Maria, che stanno celebrando il loro capitolo generale, nella luce della recente canonizzazione della fondatrice Marie Rivière. Cari fratelli e sorelle, lasciatevi prendere da Roselo e dalla passione apostolica che lo Spirito Santo ha infonde sempre in coloro che amano Dio e lo mettono al di sopra di tutto. Dio benedica a tutti voi. El Papa dicho, saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, especialmente a las hermanas de la Presentación de María, que están celebrando su capítulo general a la luz de la reciente canonización de su fundadora Marie Rivière. Queridos hermanos y hermanas, déjense llevar por el celo y por la pasión apostólica que el Espíritu Santo infunde siempre en quienes aman a Dios y lo ponen por encima de todo. Que Dieu les bénisse à tous, dit le papa, à toute époque, à ceux qui aiment Dieu et le mettent au-dessus de tout. Que Dieu vous bénisse. Most holy Father, De la misma manera, los fieles que siguen esta catequesis manifiestan cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia, acaba de decir la lectora en lengua inglesa. Y a los fieles de este idioma les dice que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y también bendecirá los objetos de devoción, como los rosarios, que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrecerá un resumen de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el celo apostólico, hemos reflexionado sobre la difusión del Evangelio a través del testimonio de hombres y mujeres de todo tiempo y lugar. Hoy consideramos a Santa Catalina Tecahuita, la primera santa indígena de América del Norte. Hija de un jefe mowak y de madre algonquina, Catalina quedó marcada por la viruela a una edad temprana. Sus sufrimientos la llevaron a un gran amor a la cruz y a una estrecha identificación con Cristo en su amor redentor por la humanidad. Perseguida por su fe, encontró refugio en una misión jesuita. Su profunda piedad y oración, marcadas por la devoción al Santísimo Sacramento, el Rosario y los actos de penitencia, iban acompañadas de una caritativa preocupación por los ancianos y los enfermos y por la instrucción de los niños en la fe. Y ahora el Santo Padre saludará. specialmente ai ciclisti venuti dall'Inghilterra con l'assicurazione della mia preghiera per il loro impegno a favore della lotta al cancro. Saluto inoltre i ministranti provenienti da Malta e i diversi gruppi di Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. El Papa dijo, doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los ciclistas procedentes de Inglaterra, con la seguridad de mis oraciones por su compromiso en la lucha contra el cáncer. Saludo además a los ministrantes venidos de Malta y a los diversos grupos de los Estados Unidos de América. Saludo a todos ustedes y sus familias. Invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, dijo el Papa. También la lectora en lengua alemana presenta al Santo Padre los sentimientos cordiales de los fieles de este idioma que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles de lengua alemana les explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Además, el Santo Padre bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Y ahora ofrece un resumen de esta catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, a menudo son nuestras madres y abuelas quienes nos enseñan a rezar y a dar testimonio del amor misericordioso de Dios. Así sucedió también en la vida de Santa Catalina Tecahuí quien nació en 1656 siendo hija de nativos norteamericanos y fue canonizada más tarde como la primera mujer de esta parte del mundo. Tras la muerte de sus padres y de su hermano menor durante una epidemia de viruela, tuvo que soportar mucha hostilidad a causa de su fe. Después de su bautismo, tuvo que huir a Canadá, donde fue aceptada en una misión jesuita cerca de Montreal. Allí enseñó a rezar a los niños y atendió a los ancianos y a los enfermos. Su devota vida de fe se alimentaba del amor del Señor crucificado, la Eucaristía, la adoración y el rezo del rosario como signo de su total devoción y su voto de virginidad en 1679. En sus últimas palabras, Jesús te amo, se expresa maravillosamente la actitud fundamental de su vida, su amor a Dios y a sus semejantes. Tomemos como modelo su ejemplo de celo apostólico y como ella cumplamos las tareas de la vida cotidiana con la serena alegría de su amor profundo por el bien de nuestros semejantes y para alabanza de Dios. Y ahora los saludos del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, annunciate il Vangelo con gioia, abbiate fiducia nel Signore, il cui grande amore per noi tutti si è rivelato in pienezza sulla croce. Alzate i vostri occhi e i vostri cuori al Signore, crocifisso e risorto, e crescerete nella fede, nella speranza e nella carità. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, dijo el Papa, proclamen el Evangelio con alegría y confianza en el Señor, cuyo gran amor por todos nosotros se reveló plenamente en la cruz. Levanten sus ojos y sus corazones al Señor crucificado y resucitado y crecerán en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoffnung und Liebe wachsen. Santo Padre, Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de fiel afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo queridos hermanos y hermanas en la catequesis de hoy reflexionamos sobre santa catalina de la primera nativa norteamericana en ser canonizada. Cuando Catalina tenía apenas cuatro años, su padre y su hermano menor murieron a causa de una epidemia de viruela. Ella sobrevivió, pero le quedaron algunas secuelas físicas. A los 20 años recibió el bautismo. Esta decisión provocó incomprensiones y amenazas entre los suyos, por lo que tuvo que refugiarse en la región de... Los moicanos en una misión de los padres jesuitas. Todos estos acontecimientos suscitaron en Catalina un gran amor por la cruz, que es a su vez el signo definitivo del amor de Cristo por todos nosotros. En la comunidad ella se distinguió por su vida de oración y de servicio humilde y constante. Enseñaba a los niños a rezar, cuidaba a los enfermos, a los ancianos. En definitiva, supo dar testimonio del Evangelio viviendo lo cotidiano con fidelidad y sencillez. Que también nosotros sepamos vivir lo ordinario de manera extraordinaria, pidiendo la gracia de ser, como esta joven santa, verdaderos seguidores de Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana, mañana por la tarde, partiré hacia el continente asiático para visitar a los hermanos y hermanas de Mongolia. Les pido que me acompañen en este viaje de consolación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa desean También ahora se presentan al Santo Padre los sentimientos de filial afecto de los fieles de lengua portuguesa que acompañan con sus oraciones fervientes. Al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora el resumen de esta catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar. Olhamos hoje para Santa Cateri Tecauita, a primeira mulher indígena da América do Norte a ser canonizada. Filha de um chefe moauque, não batizado e de mãe cristã Algonquina, que ensinou a pequena Cateri a rezar. Prosseguindo com nossa catequese sobre o selo apostólico, disse o Papa: "Hoje vemos a Santa Catalina Tecauita, a primeira mulher indígena de Norte América que foi canonizada." Hija de un jefe mohawk no bautizado y de una algonquina cristiana, su madre enseñó a la pequeña Catalina a rezar y a cantar himnos a Dios. Cuando tenía cuatro años, Catalina perdió a sus padres y a su hermano menor durante una grave epidemia de viruela que también le dejó marcas en su rostro y problemas de visión. Se enfrentó a la incomprensión y a la persecución desde el momento en que decidió bautizarse en paz. De 1676, y tuvo que refugiarse en una misión jesuita cerca de Montreal. Sus prácticas de piedad impresionaron a todos en la misión donde enseñaba a rezar a los más pequeños. Aquí vemos cómo su relación con el Señor, marcada por el sufrimiento y la cruz, dio frutos concretos en favor de los más pobres y necesitados. Animada a casarse, Catalina, sin embargo, quiso dedicarse enteramente a Cristo. Murió en abril del año siguiente con tan solo 24 años de edad y sus últimas palabras fueron Jesús te amo. Su vida es un testimonio más de que el celo apostólico implica una unión vital con Jesús y el deseo de difundir el mensaje cristiano mediante la fidelidad a la propia vocación. Y ahora el Santo Padre saludará en italiano a los fieles de lengua portuguesa. Rivolvo un cordial y a los pellegrinos de lengua portuguesa. De Santa Cateria a ver en las dificultades y las incomprensiones que troviamos en la trama de nuestra vida un modo de unirse al Señor y a la Sua Croce para portar frutos abundantes en la nuestra misión de anunciar el Vangelo. Dios vi benedica y proteja de ogni male. Es la traducción... Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua portuguesa, dijo el Papa. Aprendamos de Santa Catalina a ver en las dificultades e incomprensiones que encontramos en el camino de nuestras vidas una forma de unirnos al Señor y a su cruz para dar frutos abundantes en nuestra misión de anunciar el Evangelio. Que Dios los bendiga y los proteja de todo mal. De la misma manera se presentan al Santo Padre los sentimientos de filial afecto de los fieles de lengua árabe, quienes rezan por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro, dice el lector, a los fieles se rezará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y también bendecirá los objetos de devoción, como por ejemplo los rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrecerá a los fieles un resumen de la catequesis del Papa Francisco. En efecto, el Papa dijo, prosiguiendo nuestra catequesis sobre el celo apostólico, hoy vemos a Santa Catalina Tecahuita, oriunda de Norteamérica. Nació en 1656 en el actual estado de Nueva York. Era hija de un jefe mowak y de una madre cristiana perteneciente a la tribu algonquina. Fue su madre quien le enseñó a rezar a Dios. La evangelización, incluso hoy, comienza de este modo, dijo Francisco. A menudo son las madres o las abuelas las que hablan a los niños por primera vez del amor grande y misericordioso de Dios. Catalina Tecahuita tuvo que enfrentarse a muchas dificultades, destacó también el Papa. A los cuatro años perdió a sus padres y a su hermano menor que murieron a causa de la epidemia de viruela. También ella sufrió físicamente debido a las cicatrices que le dejó la enfermedad y a problemas con su vista. A los 20 años se bautizó y sufrió persecución y muerte. Soportó entonces las cruces cotidianas con paciencia, confianza y esperanza. En eso, dijo el Papa, consiste el testimonio del Evangelio. Y para seguir el camino de la vida cristiana, debemos abrir nuestro corazón a Jesús, que nos ayudará a superar todos los desafíos. Además, Francisco destacó que debido a los peligros que la amenazaban tras su bautismo, Catalina se refugió en una misión jesuita cerca de Montreal, donde dio ejemplo de servicio humilde y amoroso a Dios y al prójimo. Cuando encontramos dificultad en el vivir y anunciar el Evangelio, abrimos el corazón al Señor que ci concede la gracia de cuya bisogno Per proseguire nel cammino della vita cristiana con fedeltà e perseveranza. Il Signore, vi benedica a tutti voi e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe, acaba de decir el Santo Padre Francisco. Cuando encontremos dificultades para vivir y anunciar el Evangelio, abrimos nuestro corazón al Señor que nos concede la gracia necesaria para continuar en el camino de la vida cristiana con fidelidad y perseverancia. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. También la lectora en lengua polaca presenta los sentimientos de filial afecto que los fieles sienten por el Papa en su calidad de pastor de toda la Iglesia. A los fieles les explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que después... El Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción, como los rosarios, que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrece un resumen de la catequesis del Papa Francisco. Prosiguiendo nuestra catequesis sobre el celo apostólico, hoy vemos a Santa Catalina Tecahuita, oriunda de Norteamérica. Nació en 1656 en el actual estado de Nueva York. Era hija de un jefe mowak y de una mujer cristiana perteneciente a la tribu algonquina. Fue su madre quien le enseñó a rezar a Dios. La evangelización incluso hoy comienza de este modo. A menudo son las madres y las abuelas las que hablan a los niños por primera vez del amor grande y misericordioso de Dios. Catalina Tecahuita tuvo que enfrentarse a muchas dificultades. A los cuatro años perdió a sus padres y a su hermano menor que murieron a causa de la epidemia de viruela. También ella sufrió físicamente debido a las cicatrices que le dejó la enfermedad y a problemas con su vista. A los 20 años se bautizó y sufrió persecución y muerte. Soportó las cruces cotidianas con paciencia, confianza y esperanza. En eso consiste el testimonio del Evangelio. Para seguir el camino de la vida cristiana debemos abrir nuestro corazón a Jesús, que nos ayudará a superar todos los desafíos. Debido a los peligros que la amenazaban tras su bautismo, Catalina se refugió en una misión jesuita cerca de Montreal, donde dio ejemplo de servicio humilde y amoroso a Dios y al prójimo. Dedicó tiempo a la adoración y a la oración y cudió de los enfermos, los ancianos y los pobres. Sus últimas palabras antes de morir a los 24 años fueron, Jesús te amo. Siguiendo el ejemplo de esta santa y tomando fuerza del Señor, también nosotros, haciendo cosas ordinarias de manera extraordinaria, Crezcamos en la fe, en el amor y llevemos la belleza del mensaje cristiano, siendo fieles a nuestra vocación. Saludo cordialmente a tutti polacchi. En la voz patria, patria, siete inatesa. dell'imminente beatificazione della famiglia Ulma. In molte parrocchie la novena che inizierà dopo domani sarà una preparazione spirituale all'evento. L'esempio di questa famiglia eroica che ha sacrificato la propria vita pur di salvare i perseguitati ebrei vi aiuti a comprendere che la santità e i gesti eroici si raggiungono attraverso la fedeltà nelle piccole cose quotidiane. benedico de El Papa dicho saludo cordialmente a todos los polacos. En su patria esperan con impaciencia la inminente beatificación de la familia Ulma. En muchas parroquias la novena que comenzará pasado mañana será una preparación espiritual para este acontecimiento, que el ejemplo de esta heroica familia que sacrificó su vida para salvar a los judíos perseguidos, los ayude a comprender que la santidad y los actos heroicos se alcanzan mediante la fidelidad en las pequeñas cosas cotidianas, dijo el Papa. Los bendigo de corazón. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle su sincera fidelidad y rezan por todas las intenciones de su ministerio de pastor de la Iglesia Universal. En la conclusión de esta audiencia cantaremos la oración del Padre nuestro en latín, al final de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende de manera especial a los niños, a los ancianos a los que sufren. También bendecirá los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Pasado mañana, primero de septiembre, se celebra la jornada mundial del cuidado de la creación y el 4 de septiembre en la fiesta de San Francisco de Asís. En esa fecha... Tengo la intención de publicar una exhortación, una segunda laudato sí. Si. Custodiar la creación como don sagrado de Dios. Es necesario estar cerca de las víctimas de la injusticia y de la crisis climal, climática y de la insensata guerra. Exhorto a todos ustedes a trabajar y a rezar. Saludo con afecto y Saludo con afecto a los peregrinos de lengua italiana, en particular a los confirmandos de la diócesis de Chiavari. Hacen rumores estos chicos ragazzi, queridos chicos, queridos jóvenes, cari ragazzi, da poco, queridos jóvenes, han recibido recientemente la efusión del Espíritu Santo comprométanse a encontrar día cada día, día fuerza y valor y en María dios. saludo Complacido a los fieles de la parroquia de San Juan Apóstol de Barleta, que celebra los 25 años de su institución, que este aniversario refuerce en cada uno el espíritu de fe y de comunión eclesial. También saludo a la banda de Castel Vénere. Y les agradezco su compromiso cultural y social. Dirijo ahora un pensamiento a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Les deseo, por tanto, que lo sigan siempre con corazón abierto y entusiasta y que den testimonio de Él todos los días de su vida. Y por favor, renovemos nuestra cercanía y nuestra oración por la querida y martirizada Ucrania, tan probada por grandes sufrimientos. A todos ustedes mi bendición. Domino Hobiscum. Et tu, in Spiritu O. Sin nomen Domini Benedictum. Ex hoc et tu, tu sui in seculum. Aiutere in in nomine Domini. Qui fece il terra. Benedica vos, omnipote Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Bien amigos oyentes, hemos escuchado la catequesis del Santo Padre Francisco, titulada hoy, Rezar y Servir con Alegría Catalina Tecahuita, primera santa nativa de Norteamérica, en el ámbito de su serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. El Santo Padre en algunos de sus saludos, como en el que pronunció en nuestro idioma, recordó que mañana por la tarde partirá hacia el continente asiático para visitar a los hermanos y hermanas de Mongolia. De ahí que haya pedido que lo acompañen en este viaje con su oración. Por otra parte, al saludar antes de rezar el Padre Nuestro. En, hablando en italiano, el Papa dijo, renovemos nuestra cercanía y nuestra oración por la querida y martirizada Ucrania, tan probada por grandes sufrimientos. Por otra parte, el Santo Padre, al saludar a los fieles polacos, recordó la inminente beatificación de la familia Ulma que dio toda su vida por salvar a los judíos perseguidos. Recordó asimismo que el primero de septiembre se celebrará la Jornada Mundial de la Creación y que el 4 de septiembre, en la fiesta de San Francisco de Asís, que además es patrono de Italia, tiene pensado publicar una exhortación apostólica que será como una segunda laudato si. De Santa Catalina Tehuaquita, podemos decirle, decirles, como explicó el Santo Padre, que fue una joven que falleció a los 24 años diciendo: Jesús, te amo. Lo hizo en una misión jesuita en Montreal, donde había entregado su breve vida al servicio de los niños a quienes enseñaba a rezar. Y este es el ejemplo que nos presentó hoy el Santo Padre Francisco. También nos despedimos deseándoles un feliz miércoles. Hasta otra próxima transmisión. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.